Como pueden escuchar, buenos días, el canto de las cigarras o las chicharras, cada 17 años aparecen y este año les tocó. Por aquí andan los trocas de volteo, Bachiro. Miren que estamos tirando morcha, así se trabaja tirando morcha. Gracias a Dios. Lo bueno que hay trabajo, Barrón. De lo que sea, nosotros no nos abusamos de nada. Sí. Han visto los videos donde escarbamos todo esto. Aquí el proceso de la iglesia quiere decir que esto ya quedó bien. Gracias a Dios. Ya rellenamos todo. Ya no hay ningún liqueo. Y aquí estamos hablando. Se llama mulch. Árboles molidos. Vean, allá está. Tenemos que hacer todo esto alrededor de aquí. Todo falta todavía. Allá tenemos el mulch. ¿Ven? Van a traer otra camionada todavía. Es bastante. Para que quede todo esto cubiertito, para que después puedan sembrar las plantas. Estos son los camiones de volteo que andamos, a la carretilla. ¿Cómo le hace la de volteo? Miren. Va. Y aquí anda la troca que anda Isidro. Mira, amores, he visto esto por todo, anda renegando todo el tiempo, así que ya no se preocupen por eso. Relájate, viejo, tranquilo. Hijo. Yo también, ¿anda tres comidas? Por eso. ¿Pero qué? Aquí no hay nada. Ahí están encima. Anda, pues. Es todo lo que ando yo. Yo te voy a invitar. 10 pesos vamos a echar para el golpe. Hoy en día el almuerzo. Qué bonito, está trabajando. Bonito, bonito. El sello de lo bello, como hay que hablar. Bueno, mi gente, aquí estamos, miren. Trabajando, gracias a Dios. No toca a Dios. Gracias por seguirnos. Buen día. Vean. Si no anda el jefe y le ve tres burritos. Estamos preparando para la hora del almuerzo, ya queremos comer algo. Bien, ya esto aquí se tiró la tierra el otro día. Hemos terminado, gracias a Dios. Ya estamos haciendo, ya estos otros trabajitos son trabajitos extras que nos pidieron de tirar morse. Esto era nuestro trabajo. Pero, hey, gracias a Dios por todo. Ahí está el trabajo, familia. Todo esto es de trabajo de acá. Gracias a Dios estas iglesias nos dan trabajo. Las iglesias metodistas de Washington, D.C., Maryland y Virginia. Bueno, aquí comenzamos. Vean, esto hay que llevarlo, esta basura. Vamos a tirar el mulch aquí. Proceso, familia. Trabajo, como le digo yo a los muchachos, el que sabe se divierte, aquí se aprende de todo para ganarnos el pan de cada día honradamente. ¿Cómo? ¿Por qué? Vamos. Están las bombas que instalamos, ahí pueden ver el agua que corre cuando trabaja la bomba. Ahí puede ver en los videos que pusimos antes de todo el proceso que le hemos hecho a este trabajo aquí, pero ya esto ya es lo último que estamos viendo, gracias a Dios. Ya cubriendo con el mulch para que quede. Si alguien quiere algún trabajito,
Ya saben a quién llamar, mándenos un mensaje si quieren que le damos un trabajo. No le digo que somos los mejores, pero tratamos de hacer lo mejor para que nuestros clientes queden contentos. Como yo digo, estoy contento de estar alegre. Contento de estar alegre. Ah, me está llamando uno de los muchachos a ver qué pasa. El proceso, para que vean cómo es. Esto así es, familia. ¿Qué pasó, viejo? ¿Ah? Dale, dale, me. Así se recoge. Dale, niño. Los dólares. Para que vea el video de tu hermana allá, ¿va? ¿Cómo trabajas? ¿Y tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermano? Saludalo. Waldo. Para Waldo. Mira, Waldo, cómo anda aquí. Ahí si lo ves en la página. Ya lo ves, te suscribas. Te suscribes y para que lo veas aquí, vamos a tirar este video. ¿Verdad? Es la manera como él trabaja aquí para poder hacer la construcción que está haciendo allá, porque vos sabés que no es fácil. Está recogiendo el billete con la pala, dice. Bueno, la verdad que tiene sentido, así pues. Claro. Porque aquí hay que venir a trabajar, no a dar en malos vicios. Sí, eso está bueno, me gusta. Sí, pues. Hay vicios que no se pueden evitar, así pues. La pesca. Pesca. Eso no jamás. Y turismo. Eso jamás. Pero es algo saludable. Ahí ven, exacto, también. Van a ver también los videos cuando ponemos para ir a... Y tal vez vamos hoy. Es que quién sabe, como todos tienen su tiempo, va. Claro. Eso me gusta. Saludos, mándale un abrazo a tu familia, un beso, vamos. Ya saben que los amo. Ah, eso, los amo. Pero no los ha mordido un perro, sino que los amaba. Claro, del corazón. Saludos.